Muy bien, estimados amigos, hoy viernes 17 de enero del 2020. Estamos aquí a punto de iniciar la gran final entre dos grandes equipos, dos colosos, aquí que los Pumas y el Tecnológico. Bendice a Dios que vamos a empezar esta final. Aquí el ganador se lleva 7,000 pesos y el segundo subcampeón se lleva 3,000 pesos. Ese es de la Liga Municipal Nocturna, aquí que hace el compañero Juan Carlos Alba, conocido por el CABE, gran promotor deportivo aquí del pueblo. Bueno, pues mucha suerte a los dos y que gane el mejor. Déjenle, tomo la foto del recuerdo, muchachos. Aguanten ahí un ratito, eso es todo. Eso es. Aquí están, listos para la contienda. Tecnológico Pabellón. Estos muchachos siempre han sido finalistas de esta liga y además ya son gallos, ellos ya son quemados, ya están bien foqueados en estas finales, siempre han sido finalistas. Ese, orgullosamente, el Tecnológico de Pabellón. Están Pumas, pura sangre de campeones. Excelente. Se siente en estos momentos que están en estos momentos iniciando el protocolo de este evento para iniciar este partido. Aquí están Pumas, orgullosamente pabellonenses. En este momento se dan saludos. Muchachos, la foto no. Juntos. Pero acá para que salga la luz, despegue de frente. Aquí, ahí. Pero bien formaditos porque la quiero sacar en grande. Aquí están los Pumas en estos momentos sacándose la foto del recuerdo. Aguántenme tantito. Y los... Póngase ahí con ellos. Ahí. Gracias. Y de esta manera se cierra el compromiso aquí con Piratas. Aquí con los muchachos de que vienen los finalistas de este torneo nocturno. En este momento empieza. Se ha terminado el partido. 3-2, excelente. Excelente partido en esta gran final de torneo nocturno que organiza aquí el CABE, aquí Fabián de Arteaga. Excelente juego, muy bueno, buenísimo. Ha ganado el Instituto Tecnológico de Pabellón 3-2. Estuvo excelente. Excelente, es que... Vamos sobre la premiación. Excelente. Bueno, están felicitándose. Ellos son los campeones. Ahí están los campeones del Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga. Excelentes jugadores. Bueno, ahí estamos listos para la premiación. Ya en estos momentos se hace la premiación de esta gran final entre Pumas y
Instituto Tecnológico, el pabellón de Arteaga. Aquí está el presidente municipal, el profesor Temo Escobedo, que siempre ha apoyado al deporte. Y aquí está. Y listo para la premiación. ¿Qué, profe, que no tiene filo? Para el campeón va a ser 7,000 pesitos. Campeones, excelente equipo, buen partido. Aguantamos hasta el último. El juego estuvo bien chingón y me da un chingo de gusto ver caras jóvenes, caras adultas, pero sobre todo nos comportamos como debe ser. Se ganó, se perdió, no. Eso es todo. De mi parte, aquí está la premiación, tal como la prometí, en el momento adecuado. Para seguir adelante, sale. No nos lo cuente. Pues le damos el subcampeón. Todo el torneo se la llevó de superlíder. Y pues desafortunadamente en un juego todo cambia. Digno subcampeón. Pumas. Felicitarlos, reconocerles el esfuerzo y manifestarles todo el apoyo.
para que siga adelante. Termina esta bonita etapa de este torneo, esta final. Es lógico. Ahí están los campeones. Pabellón de Arteaga, aquí con el tecnológico, el campeón tecnológico, el IPA, Instituto Tecnológico de Arteaga. Ahí está. Y de esta manera es así como se acaba este bonito torneo. Sale pues, ahí estamos en contacto.